Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, el primer monoplaza Fórmula 1 del de heptacampeón mundial Michael Schumacher puede ser de cualquiera, claro, si pueden pagarlo. Bueno, como sabemos, el, el mítico monoplaza color Jordan. Eh, color verde, el Jordan 901, con el que Chumi eh, se estrenó en la Fórmula 1 de manera oficial en el Gran Premio de Bélgica de la temporada 1991, eh, recordemos que este año se cumplirán eh, 30 años del debut de Schumacher en la Fórmula 1, salió a la venta y bueno, ofertarían por este vehículo, bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno... Bueno, cuando uno piensa en el legendario Michael Schumacher a lo mando de una máquina Fórmula 1 suele imaginarlo a bordo de una de las máquinas eh, Fórmula 1 Ferrari con los que se ofreció su etapa de, de dominio a inicio de, los, de la década de los 2000. Aunque eh, puede que algunos eh, miren a un poco más atrás para recordar los dos Benetton con los que consiguió sus dos primeros campeonatos mundiales. Sin embargo, hay otro automóvil especial dentro de la exitosa carrera del Kaiser dentro de la Fórmula 1. Y no podía ser otro que el primer monoplaza. Se trata de el Jordan 9, 9, no, 191. Eh, de color verde. Que para algunos es además una de las. Uno de los vehículos más bonitos de la historia de la Fórmula 1 y, en conclusión, un monoplaza de Fórmula 1 eh, bastante especial que ahora además se puede comprar. Bueno, con, con él, Schumacher dio sus primeros, su primeros pasos en el Gran Circo por la temporada 1991, concretamente en el Gran Premio de Bélgica de ese año, donde pasó a sustituir al que iba a ser el piloto local, eh, Bertrand. Bertrand, eh, Bertrand Gachot eh, dentro del equipo de Eddie Jordan. De inmediato eh, aquel eh, joven piloto alemán fue rápido con este automóvil, el quinto mejor de la parrilla eh, de, la, de, la, de esa temporada 1991. Lamentablemente en su, debut, eh, en su debut Schumacher no duró mucho ya que su automóvil se aparó. En la primera vuelta por culpa de un problema con el embrague. Aunque su actuación hasta ahora con una salida desde el séptimo lugar eh, de la parrilla ya le sirvió para que el equipo Veneto lo fichara en ese mismo 1991. Y el resto, como suele decir, es historia. Ahora este Ahora este automóvil con un eh, bloque Ford Cosworth tipo v 8 que ahora tiene como potencia. Bueno, que. que que ahora tiene como potencia 650 CB y que es de eh, 3.494 centímetros cúbicos y una de las decoraciones más históricas para los fanáticos de la Fórmula 1 con el color verde de la de la marca de bebida gaseosa 7 Up ocupa un lugar especial dentro de la historia del 7 veces campeón mundial de Fórmula 1. Recordemos que uno igual a este. Recordemos que uno igual a este. Eh, eh, está en el museo de Michael Schumacher que está precisamente, que está precisamente en, en Colonia, Alemania, que, que es parte de la cadena Motor World. Y bueno, el modelo se ofrece hoy en día en el portal de venta de automóviles Speedmaster, cuyo enlace está aquí, donde también se ofrecen otros, eh, otros vehículos eh, legendarios de Fórmula 1 como el Williams FW18 que manejaron eh, el, el inglés Timon Hill y el canadiense Jacques Villeneuve entre otros lamentablemente su precio no se encuentra publicado uh, así que si realmente están interesados en esta en esta histórica máquina de la Fórmula 1 van, van a tener que preguntar por él y bueno con esto me despido adiós, que me fuera chao